ponte un par de piedras en esa mochila y que vas a salir volando, flacuchento. Gente no come. Buena, chivolera, suelta lo que se defienda. Caramba. Viste, con este calor y córtate ese pelo. ¡Qué asco, fumón! ¿Qué están viendo mis ojos que se han de comer los gusanos? Bueno, he viajado también bastante, ¿eh? Sí, sí, soy un artista internacional. He tenido la oportunidad de salir de este país. Buenas, buenas. ¿Qué tal, eh? ¿Qué? ¿No sabes saludar? ¿Qué cosa? Sí, ¿qué pasa? ¿No escuchas? ¿No te has lavado el tofi? ¿Qué? Sin tocar, por favor. Bonita. ¿Qué tal? Hola. Mira, a ti se te ve una chica inteligente, ¿ah? Pensante, con sentido común. ¿Qué haces con esta defensa de hombre? Che, ¿qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Ah? ¿Qué problema tienes con la autoestima? ¿Algún problema? Respeta, respeta. No, Joel y yo somos amigos. Ah, está, toma. ¿Amigos? Amigos. Tienes que escoger mejor a tus amigos, pues, hijita. Mira ese cuerpo de quien... ¿Qué pasa? Mira ese ojo pez. ¿Qué tienes? Mira un sinfín de desperfecto que tiene este hombre. Déjame, no, pues, hijita, pues. Escoge mejor a tus amistades, ¿ah? Quédate un poquito más, quédate un poquito más, ¿ya? Arranca, arranca. Disculpa, la hermana de Munra. Más bien, ¿tienes ahí el número de tu loquero? Porque mi madrastra lo necesita. Mala broma, ¿no? ¿En qué estábamos? Ah, estaba contando de mi éxito, ¿no? Sí, también he viajado mucho. Me he viajado a Bolivia, Paraguay, Ecuador, El Salvador, Villa María del Triunfo, San Juan de Miraflores, Los Olivos. ¡Locos! Charito. Ruinita. ¿Te estás burlando? No. ¿Tú te estás burlando? De ninguna manera. Ya ves, podríamos llevarnos bien. Por supuesto que sí. A propósito, adivina quién me encontré camino de regreso. ¿A quién? Adivina, pues. Ay, pues no soy buena para las adivinanzas. Cuéntame, cuéntame, cuéntame. A Joel, a tu hijo, conversando con una chica bien bonita. ¿En serio? Ah, sí. Y se ve que es de buena familia. No me acuerdo su nombre, creo que tampoco se lo pregunté. Pero, ¿qué es otro lote? Es otro lote. Sus hijos sí que tienen suerte, ¿ah? ¿Eh? Y no te lo digo con cacha. Antes que tú. ¿Listo? Tanta decoración, tanta cosa. Ay, no te mueras, pues con tus Oye, hijos. Oye, mulato, ¿quién se come a mi gato? Oye, mulato, ¿quién se come a mi gato? Dicen que fue gatón. ¿Ya? ¿Mitad de almuerzo? Ya va a estar hijito, en un ratito. A ver, me avisa cuando está ya porque tengo hambre, ve. Ok. Ay, Joel, hijo. ¿Ah? Me contó Reina que te vio en el parque con una chica. ¿Eso te digo? Sí, que te veo conversando con una muchachita muy guapa. Bueno, sí, es simpática, pero no tiene sus cositas. Es mi amiga, bebé. Bueno, me alegro que tengas amigas. Eso quiere decir que ya estás superando lo de Fernanda, joven. Sí, ya borrón y cuenta nueva, ¿eh? ¿Y cuándo la traes a la casa? ¿A mi amiga? ¿No? Claro, me encantaría conocerla. ¿A quién, A tu amiga, pues, Joel. Vieja, hace rato estás con la misma cantaleta, pe. Todo su tiempo, Es una buena chica, ¿verdad? Sí, es linda. Solo que es un poquito incomprendida, nomás. Pero es linda. Más bien, ya tendí mi cama, ya me voy al baño. Abuelo. Hola, yo solo me quiero lavar las manos. ¿Qué? ¿Cuándo la traes, pues? Abuelo, tú también. Joel, mi mamá ya me contó. Ah, qué raro. Pero qué bueno que te olvides de la pesada de Fernanda de las Casas. Bueno, ¿Fernanda qué? ¿De verdad ya te olvidaste? Afirma, pe. Uh-huh. ¿Y tu amiga linda no tendrá un hermano lindo como para mí? Sí, tiene uno, medio cabezón, pero ya se casó ya. Oh. ¿Y un primo churro? No sé, le voy a preguntar ya. ¿Y una prima menor para salir en pareja? No sé, yo les aviso, pe. ¿Ya? Bueno, a
Al menos todos están contentos con que haya conseguido una nueva ilusión, pues. Ya cuando se enteren de quién se trata, espero que no se molesten, pues, ¿no? Si me van a ver feliz. ¿Qué tal, ah? ¿Félix? ¿Ah? ¡Ah, yeah! ¿Cuándo regresaste? No, sobrino, no es Félix. ¿Ah? Soy Juelipe, el hermano gemelo del Juelix. ¿Está todo completo, Lupita? ¿Toma? Muchas gracias, señor Luchito. Nos vemos mañana. Hasta mañana. Chao. Lupita. Hasta mañana. Saludos. Muchas gracias, Luchita. Nos vemos mañana. ¿Me tengo que preocupar por esa empleaducha? No, Renita, no. ¿Entonces por qué tanta risita, risita? ¿Por qué? Porque mi sonrisa garantiza que los clientes regresen. ¿No te da lástima pelarle los dientes a gente que no vale la pena? ¿Ah? Lucho, no te pido que pienses en ti. ¡Piensa en mí! ¡En tus hijos que sí valen la pena! Mira, Renita, yo ya hablé con doña Francesca. Ah, sí, claro. Hace 2 semanas, ¿no? ¿Y? ¿Qué hiciste? ¿Ah? ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? Nada. ¿Ah? ¿A ti no te da pena que nuestra Chile reparta chifres en un bus? ¿Y que el Johnny, ah? No basta con el diploma. Hace falta otras cosas. Contactos, conocer a gente en puestos así estratégicos. Lucho, por favor. ¡Mírate! ¡Mírate! ¡Pareces un payaso! En este momento vas y le dices a ese viejo que le devuelve su puesto que te dio por pena. ¿Ya? Porque yo sé, Lucho, que en el fondo, eres un triunfador. ¿Soy un triunfador, Reñita? Por supuesto que sí. Si no, mira la mujer que tienes. ¿Ah? Sí, soy un triunfador. Soy un triunfador. ¿Qué haría Lucho sin ti?